Señor Henry por favor, se le recuerda que tiene diez minutos. Puede proseguir, por favor. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, muchas gracias por, por darnos una audiencia para participar en este periodo de tiempo que nos han señalado. Eh, señor presidente y señor secretario, eh, solicitándole de que disponga en la la exposición de unas diapositivas que que tenemos este que tenemos en, en, de entregado a la la tecnología para que lo distribuya a, primero exponerlo aquí y luego distribuir a los correos electrónicos de, de las y los señores asambleístas señor presidente señoras asambleístas eh, señores asambleístas agradeciéndole como digo por concedernos esta participación y quisiera expresar el saludo al país no a través de los medios de comunicación también expresar mi saludo a las jubiladas y los jubilados que nos acompañan aquí en las barras que eh, son, son abuelitos son abuelas son abuelos eh, lamentablemente no pudieron ingresar todos conocemos el tema de, de la de la seguridad que debemos tener todos, de la protección que debemos tener todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos. Entonces, eh, no pudieron ingresar todas las abuelitas y todos los abuelitos que quedaron afuera, a pesar de que vinieron de provincias, ¿no? Pero bueno, eh, habrá el país, el curato tendrá que entrar en paz, que fue la característica del Ecuador, para que no tengamos esta zozobra que estamos viviendo, lamentablemente, en, en los tiempos actuales, ¿no? Bueno, eh, eh, como ustedes ya tienen en, sus, um, en el informe, eh, señores asambleístas, en eh, la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social, eh, el objetivo de la reforma, antes de ir pasando las, las láminas, tiene, tiene tres propósitos fundamentales. ¿no? En primer lugar, modificar la composición del Consejo Directivo del IES y también del Banco del 10 para que los afiliados, para que los jubilados tengan una mayor representación tanto en el Consejo Directivo del 10 como en el directorio del banco. Ese es uno de los objetivos fundamentales del proyecto de ley. Segundo, luego de cambiar la gobernanza, también vamos a una reforma de carácter institucional a efectos de que el Seguro Social sea una institución eficiente y eficaz en beneficio de los afiliados y de los jubilados. En tercer lugar, la, el proyecto de ley tiene como propósito definir las líneas, las líneas de acción para que el Estado pague, pague la enorme deuda que tiene con el seguro social, que a julio del año 2023 superaba los 10 mil millones de dólares, una, una deuda gigantesca. Entonces vamos a entrar en, en, en la exposición de las láminas. Nosotros eh, impulsamos esta reforma bajo los principios de la iniciativa popular normativa que ustedes la conocen, que establece el artículo 103 de la Constitución de la República, el artículo 134, numerales 5 y 6, en donde los ciudadanos en el Ecuador por primera vez, por primera vez, en este caso los jubilados, nos organizamos en el Ecuador en un frente por un nuevo IES y también en varias organizaciones de jubilados a nivel de todas las provincias del Ecuador, para entonces conformar una, una, una brigada de jubiladas y de jubilados en el Ecuador que superó las 500 personas. Y con la participación de ellas y ellos en el plazo de cuatro meses, recogimos, la gente nos apoyó con 75.500 firmas aproximadamente, 75.500 firmas. De esas 75.500 firmas, el Consejo Nacional Electoral avalizó 54.557. La ley nos decía que tenemos que presentar 32.748, pero nosotros presentamos como firmas válidas más del doble de lo que nos exigía la ley. Es un proyecto, es un proyecto muy importante, por lo tanto esos datos constan en la siguiente, en la, en la segunda lámina, señor operador, para que tenga la bondad de pasar. Luego estamos en el marco jurídico, ahí están, ahí está la, 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 lo que acabo de decir, y luego entramos al marco jurídico donde menciona la Constitución y la ley, que ustedes lo van a ver ahí, en donde, eh, en donde los proyectos de iniciativa popular normativa, que por primera vez los impulsamos en el Ecuador, haciendo que el proyecto de ley tenga exposición de motivos, tenga la parte normativa, que es lo que hemos hecho, y luego eh, acatando la, la Constitución y la ley, la, que nos exige la presentación de firmas, pero además esa norma establece de que, como, estoy, como está sucediendo en este momento frente a ustedes, los que presentamos iniciativa popular normativa tenemos que participar en el debate de la ley, como así está ocurriendo en este momento. Pero además nos, 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 nos pide la normativa de que, eh, o, o la dispone la normativa a la Asamblea Nacional que en el plazo de 180 días debe aprobarse un proyecto de ley. Que si no lo aprueba el proyecto de ley, la Asamblea en los 180 días el proyecto de ley se publica como ley de la República a través del registro oficial. Si la Asamblea lo aprueba el proyecto en ese, en, ese, en ese marco de los 180 días, le envía al señor presidente de la República y el señor presidente de la República no lo puede vetar en su totalidad. Lo puede enmendar, pero no vetarlo. Es una buena reforma lo que hoy está en la Constitución de la República, que antes no la había, de esto que los ciudadanos nos organicemos y presentemos proyectos de ley. Eh, el, 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 el contenido del proyecto de ley que, eh, que lo tenemos expuesto eh, en las láminas pero antes de eso yo quisiera que entremos a la, a la, a la, a la cuarta eh, lámina donde dice las causas de las crisis del seguro social obligatorio está en el en el capítulo 4 de la lámina y mencionamos nosotros que quisiera que ponga mucha atención sobre esto la crisis del seguro social ecuatoriano está en la propia ley. Paradójico, ¿no? Que la propia ley está en las causas de la crisis, ¿no? En la ley de seguridad social. ¿Y por qué están en la propia ley las causas de la crisis? Porque nosotros, teóricamente y conceptualmente, no hemos sabido diferenciar en el Ecuador qué es la seguridad social y qué es el seguro social obligatorio. Nosotros no hacemos esa diferencia. La seguridad social es una política pública donde está el empleo, el trabajo, la salud, la vivienda, la recreación y la asistencia social. No es un seguro. No es un seguro. No es un seguro de, de que apara a trabajadores bajo relación de dependencia laboral. No. No es un seguro. Es, un, es una política de carácter macro, como digo, que, a, a, que es un paraguas para las políticas que señalar. Y entonces la crisis se da por eso, pero también se da por haber por, en esta forma de legislar que hemos hecho mala ley. Hemos incluido prestaciones en la ley que no son del seguro social, prestaciones médicas que dependen del Ministerio de Salud. Están aquí, por ejemplo. Están, por ejemplo, aquí eh, este, eh, prestaciones que se han creado sin el debido financiamiento, violando lo que dispone la Constitución de la República. Aquí se han creado eh, eh, prestaciones también eh, eh, sobre, eh, eh, por ejemplo, nosotros contribuimos para el SECAP, nosotros contribuimos para la ley de discapacidad. Nosotros contribuimos para otro tipo de obligaciones, descapitalizando nuestras aportaciones, porque la aportación del la, de la afiliado al Seguro Social Obligatorio, como son ustedes, como son los asesores de los asambleístas y como son los afiliados, la nómina que trabaja en la función legislativa, nosotros aportamos un, un, de nuestro sueldo aproximadamente el 20.6% de la remuneración mensual. Y eso no es una cosa del azar, no es una cosa fortuita, sino es función de un cálculo actuarial. Es en función del pago de, pago de una prima mensual que la realizamos tanto los trabajadores como el empleador. Y esa prima está definida en función de un cálculo actual. Usted sáquele un dólar y lo empieza a descapitalizar. ¿Qué han hecho en el Ecuador? Todos los días, todos los meses, todos los años, sacarle la plata al seguro social y entonces lo han ido descapitalizando. De manera que, de manera que está allí, también decimos, también por el incumplimiento de la ley, o sea, el, los gobiernos son los que han incumplido las disposiciones de ley y también por la acumulación de deudas que los gobiernos tampoco han pagado. Y mire usted que aquí tenemos un cuadro, ahí tenemos un cuadro de, ahí está un cuadro, este señor operador, ahí está un cuadro de, en, la, en la lámina, en donde decimos, por ejemplo, que, a, a, ahí está ese cuadro, por ejemplo, ahí están dos grandes deudas acumuladas, una del 40% del año 2002, de manera que no es cierto lo que dice el señor Dajid y el señor de la Torre, que el Estado le da, el 40% al Seguro Social, falso. Aquí en el cuadro metimos esa esa afirmación de ellos. Del año 2012 por el 40% el Estado le debe al Seguro Social 8, 170, perdón, este, 3.339 millones de dólares. Y por salud le debe sobre los 4.000 millones de dólares acumulada la deuda de salud desde el año 2006. Total de la deuda desde el año 2006 en salud y del 40% a partir del año 2012. La deuda es de 8.175 millones de dólares eso era el 30 de noviembre el treinta de septiembre del año 2021 al, al año pasado que está en la siguiente lámina el señor operador mire que al año pasado a julio del año 2023 la deuda ya no era de ocho mil millones de dólares la deuda era de 10.051 millones de dólares. En dos años se incrementó dos mil millones de dólares. Y hoy nuevamente, cuando no se vuelve a hacer la transferencia que le corresponde de más de mil millones de dólares, mil cuatrocientos millones que no se entregó, y entonces ya no serán los diez mil, sino serán los once mil y cerca de doce mil millones de dólares. Vamos a un vértigo en donde el Estado no cumple las obligaciones. Y luego eh, entramos a la composición del Consejo Directivo del 10 que voy rápidamente porque no tengo mucho tiempo. El Consejo Directivo del 10 está actualmente conformado por tres miembros: uno que representa al gobierno, uno, otro, un segundo que representa a los asegurados y uno que representa a los empleadores. Pero esa composición, en el caso de los, de los empleadores y en el caso de los, de los asegurados, es ilegal, porque se la conformó con un colegio electoral que fue derogado por la Corte Constitucional en el año 2016. Y el señor presidente Lazo, a través de un decreto ejecutivo 571, Conformó nuevamente el colegio electoral, desacatando la disposición de la Corte Constitucional y volvió a conformar el Consejo de esa manera, estando ya derogadas las disposiciones, con lo cual esa representación de actual del Consejo Directivo del IES es ilegal, tanto de la representación de los empleadores como de los asegurados. Entonces, entonces eh, eh, eso, eso, están prorrogados más de un año. Aquí tengo, aquí tengo lo que aprobó la Asamblea Nacional, aquí tengo la ley en abril del año 2021 en el gobierno del, del, del presidente moreno pero se hace una reforma de ley que contradice la sentencia de la corte constitucional ya que se pone que se pone que se, re, que se restituye el colegio electoral que se hace una doble votación tanto del colegio electoral como de los asegurados y el presidente lazo dijo que la vetaba porque eso iba a tener un costo de 30 millones de dólares esa reforma donde se incluía ahí también para que voten o que puedan ser candidatos del Seguro Social Campesino y también del trabajo no remunerado del hogar. Y eso realmente, y eso realmente contradice, porque quienes sostienen las prestaciones del Seguro Social son los afiliados. El único seguro en el Ecuador que, que, que tiene empleadores, que tiene, que tiene eh, asegurados, es el Seguro Social obligatorio. El Seguro Social Campesino es, un, es una afiliación voluntaria. No tiene empleador. No es un trabajador, no gana una remuneración, no gana un sueldo mensual. La, el campesino, el, el afiliado al seguro social campesino, es una persona que vive de una economía de subsistencia, al igual que el de la pesca artesanal. Entonces, entonces pero aquí, en la reforma esta que no se aplicó, que el Consejo Nacional Electoral no la pudo aplicar, entonces eh, prácticamente se quedó en una reforma en, que simplemente está en el papel, porque el Consejo Nacional Electoral en dos meses tenía que aplicar la ley. Aplicar la reforma. Estamos más de un año y el Consejo Nacional Electoral no la pudo aplicar porque la reforma es inaplicable. Por lo tanto, hay que derogar lo que hicieron en abril del año 2021. Finalmente, eh, señor presidente y señores eh, eh, legisladores, las láminas quedan ahí. La, el, el tema de las líneas de acción. ¿Cómo el Estado puede pagar? ¿Cómo el Estado pagar? Puede pagar. Es enorme deuda que tiene con el seguro social, primero que no tiene liquidez. Y si el Estado tiene plata, tiene plata de los impuestos. La segunda fuente es con el endeudamiento público para pagarlo con impuestos. Y la tercera es con el mal manejo de los recursos naturales como del petróleo, de las telecomunicaciones, de la minería metálica y del sector eléctrico que el Estado no ha sabido manejar. ¿Cómo entender, por ejemplo, que actualmente en el petróleo hay una explotación de más de 500 mil barriles de petróleo por día? Ustedes multiplíquenle por 70 dólares. Yo trabajé 22 años en el sector petrolero. Pero llegamos a la conclusión. De cada, barri, de cada dólar de la, de la explotación petrolera, al Estado solo le queda 25 centavos. Y 75 centavos los llevan las compañías. Pero ni siquiera los 25 centavos le quedan al Ecuador. Porque tiene un alto castigo en la exportación del crudo. Y compra más de 7.500 millones de dólares en importación de derivados. De manera que si yo sumo todo esto, al país no le queda un solo dólar. Y entonces, estimadas asambleístas, estimados asambleístas, la propuesta nuestra es para que el Seguro Social sea accionista de los sectores estratégicos de la economía nacional, reformando la ley de hidrocarburos, que ha propuesto, hay que pedir al señor presidente de la República que mande con carácter urgente la reforma de la ley de hidrocarburos. Es urgente, porque la refinería de Esmeraldas es una bomba de tiempo, acabó de reportar Ecoavisa en esta semana. Entonces, lo estamos planteando que el Seguro Social sea accionista del petróleo, sea accionista del sector eléctrico sea accionista de la minería metálica, sea accionista de las telecomunicaciones. Nadie en el Ecuador lo ha planteado. Acabamos de ver un, pro un proyecto de ley que lo tramitó la Asamblea, con todo el respeto y la conciencia, es, es correcto ese proyecto de ley. Pero a mí una socióloga en la Universidad Católica, un sociólogo en la Universidad Católica me enseñó que en una crisis hay que identificar las líneas maestras de la crisis que golpean a una sociedad. Y no, y no irse por la tangente. Y, esa, y, esa, y lamentablemente en el Ecuador... No atacamos las causas fundamentales para darle la vuelta a la crisis. Una socióloga inglesa nos decía: la, el, 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 en, en la condición humana hay una condición fundamental que dice que las condiciones materiales de la sociedad son las que determinan el sentido de la vida de las personas. Y entonces, eso que nos está diciendo esta socióloga, que tenemos que ir por el lado de la economía, entonces hay que reformar la ley de hidrocarburos. Hay que reformar la ley de telecomunicaciones, hay que reformar la ley de la minería, porque ahí está el dinero que sale de este país a raudales y después tenemos que ponerle impuestos al Ecuador, subir el IVA al Ecuador y dejamos que se escape nuestra riqueza. Entonces, esa es la una línea. La segunda línea, estamos diciendo que el Estado transfiera las acciones del Banco del Pacífico al seguro social, reformando, por supuesto, la ley de hidrocarburos, reformando la ley de seguridad social. Eso no se puede pasar de la noche a la mañana, pero es el planteamiento para que, las, para que entonces las acciones ya no estén en poder de la Corporación Financiera Nacional, sino que pasen al Seguro Social. Y tercero, y tercero, ya terminó un punto más señor secretario, y tercer punto es, que estamos planteando, es de que el Banco del Yes sea un banco de primer piso, sea un banco comercial, donde tres millones de afiliados… 650 mil jubilados del seguro social obligatorio puedan hacer giros, transferencias, pagos, débitos, depósitos, pago de los servicios públicos. ¿Para qué? Para que hay una utilidad. ¿Y para qué la utilidad? Para mejorar la, la prestación de salud y de jubilación de los afiliados y jubilados del seguro social obligatorio. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Eh, también el, el, dentro, de la, dentro de la parte económica, ya decimos lo fundamental que sea accionista el Estado, digamos, el Seguro Social de las áreas estratégicas de la economía nacional. Lo que estamos planteando también es de que, es de que se participe, eh, participe el Seguro Social eh, en, en los eh, sectores de la minería y en los sectores de, eh, de las telecomunicaciones y también de, de el, del petróleo. Queridas asambleístas asambleístas, concluyo, señor presidente, concluyo, señor secretario muy amable por recibirnos, pero este es un proyecto trascendente, es un proyecto histórico, este es un proyecto que quiere cambiar la gobernanza del seguro social, este es un proyecto que quiere cambiar la institucionalidad del seguro social, este es un proyecto que le quiere cambiar el manejo económico de esa institución y que le diga al Estado líneas por donde puede pagar esta enorme deuda que día a día Sigue creciendo en el Ecuador y si no lo corregimos ahora, si no lo corregimos ahora, tres o cuatro años puede colapsar, puede causar una catástrofe social en este país. El seguro social no es una entidad pública de carácter estatal que tenga que ejecutar políticas sociales o políticas de salud. No, no, no. Eso es obligación del Estado. Asamblistas, queridos asambleístas, queridos asambleístas, muchas gracias, señor presidente, muchas gracias por haberme recibido en esta audiencia muy amable.